And then you have line E, A, sorry. The Clean Bus Finance Academy in London exposed us to various costing models and various experiences with cities as we're piloting electric buses. So what I passed out to all of you was a number of these sheets that have city, the goal, and a priority number at the top. La participación en C40 fue fundamental para enriquecer la mirada y generar la estrategia de implementación del piloto de buses eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires. Cada una de las actividades nos permitió tener una mirada más innovadora y compartir la experiencia con otras ciudades. Nos sentimos muy acompañados en todo este proceso y fundamentalmente nos permitió ver todas las aristas de la estrategia. No solo los riesgos, sino también cómo sumar a los diferentes socios estratégicos para implementar el plan piloto. The whole point of C40 is to allow cities to share, to work together so they're not working in a silo. We started with the first Clean Bus Academy last year in London, and it was really an eye-opening event for the city of Los Angeles in terms of finally realizing that battery electric buses are at the stage where we can implement them in our fleet. So they want to do the pilot and an evaluation. Evaluation of if it's worth changing. Yes. El 56% de las emisiones que tiene la ciudad de Quito es precisamente del sector transporte. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos avanzando, como dije hace un momento, a una visión de movilidad sostenible con la construcción de la obra de infraestructura más importante en la historia de la ciudad, el Metro de Quito. Y llega a la parte de arriba, a una de las andenes de la estación. La ciudad de Quito y sus alrededores mueven alrededor de 4.900.000 viajes por día. Solamente con el Metro de Quito será posible capturar 150.000 toneladas de CO2 al año. Nuestro gran objetivo es llegar al 2040 con la meta de cero emisiones para toda la ciudad. Es sin duda un apoyo fundamental, por lo cual estamos muy agradecidos con C40. Es una iniciativa que la valoramos muchísimo y que nos permitirá avanzar en esta visión de movilidad sostenible, en esta visión de incorporar unidades de transporte público eléctricas a nuestra ciudad. Nos permitirá acceder de mejor forma a mecanismos de financiamiento, pero también a recibir la asistencia técnica que se requiere para ejecutar de manera adecuada este tipo de proyectos. We really want to appreciate the great work done by the Financing Sustainable Cities Initiative, supported by City Foundation. You're not alone. At virtually any issue that you have, it's virtually preempted, or you can go in and somebody will help you. So we're very grateful for all of the initiatives that are out there that C40 has put out, and that's really made work a lot more easier in being able to deal with the issues of climate change and mitigation programs that are out there.